Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Palabras Mayores, aquí en Tele7. Hoy tenemos un programa variadito, vamos eh, a tener a varios invitados en esta tarde, comenzando además eh, por un, eh, bueno, pues un personaje ilustre, ya no solamente de Luchana, sino ya de Baracaldo en general, eh, pero, hombre, la tierra tira y él es eh, de Luchana de toda la vida, y qué mejor que ser el encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de Luchana, que han comenzado este pasado fin de semana y seguirán el siguiente eh, pregonero eh, merecidísimo de estas eh, fiestas luchanas de este año 2024. Él es Robert Montalbán. Robert, buenas tardes a Rocha León. Ay, Arracha bueno, Robert, eh, no podía ser de otra manera. La verdad es que cuando eh, eh, Robert es el encargado, es el pregonero, el que da inicio a las fiestas de Luchana, es que mejor elegido imposible, Robert, porque tú no solamente eres de Luchana de toda la vida, sino también muy implicado también en lo que es el barrio, en todas las actividades, ¿no? Sí, he estado implicado en muchas cosas, en el fútbol, en la casa social, en fin, en todo lo que sea del barrio. Toda una vida, además en Luchana, sí, sin moverte sí, de Luchana, sí, ¿no, Robert? Sí, sí. Sin moverme, sin moverme de luchana. No. Oye, Robert, y cuando te dijeron, eh, porque te comunicarían, ¿no? Pues eh, ya hace, hace semanas o meses que ibas a ser el pregonero de este año, de las fiestas, eh, no sé, que, ¿cómo lo recibiste? Bueno, hombre, pues para Luchanatarra es un orgullo mm. ser eso. Aparte, le tengo que agradecer a la comisión, no solo esto, a la comisión de fiestas, sino que además me dejó sus locales para que distribuyera el libro que he hecho el librito que tenemos aquí. Sí. y después este fin de semana también que es la Feria Agrícola montan un stand y me dejan también poner el libro para promocionarlo o sea que yo a la comisión de fiestas le tengo que agradecer pues mucho Sí, porque bueno, continúan este fin de semana. La comentaremos eh, también, ¿no? Se están de Robert en la feria agrícola, que es uno de los eh, platos fuertes, ¿no? Este fin de semana, el domingo sí. en concreto, este domingo en fiestas de Luchana. Pero cómo viviste ese, esa jornada, ese, ese inicio de fiestas y cómo ves también que los mayores están implicados, porque eh, Robert tú eres muy activo, ¿no? Eh, como comentas implicado eh, en este caso en fiestas, pero de toda la vida, ¿no? Eh, sí. Además de, por supuesto, reflejar eh, eh, ese cambio, ¿no? Cómo ha evolucionado Luchana en este libro que ahora comenta. Pero eh, el resto de mayores en la Casa Social, ¿hay, hay implicación también de los mayores en, aquí en el barrio? Bueno, yo creo que la gente mayor, pues cada vez menos, sí. como todas las cosas. nosotros ya sabes que tenemos un coro que vamos a cantar por ahí, y poco a poco, ya el otro día que fueron fiestas y nos pusieron en el programa, ya nos juntamos 14 o 15, pero habitualmente ya 4 o 5, porque uno está un poco delicado de salud, el otro no sé qué, el otro tiene problemas porque tiene que llevarlo, en fin. Yo creo que cada vez nos implicamos menos en, uh -huh. en esas cosas. O sea, que en el coro, eh, que bueno, pues siempre ha habido unos cuantos, eh, veces que bueno, pues ahí va, ¿no? No, no, ¿no se anima gente nueva a no, no, porque no. oye, pues ha abierto a que gente también. Que no, que no, esto se acaba con nosotros. Uh -huh. esto Qué pena, ¿no? Esto se acaba. Mira, hombre. Además tenéis eh, la edad media, me dijisteis que era bastante alta. Eh, hombre, pues. Alta. Bueno, estamos dos que tenemos 85 años, pero el más joven 68. 70, 73 y la gente joven no la gente joven nos implica, no, eso incluso vamos a Bilbao el día de la Virgen de Begoña y sí, ahí por la tarde hay, hay orfeones, digamos, con un acordeón, o sea, gente ya, digamos, profesional, uh -huh. pero cuadrilla de chiquiteros como nosotros prácticamente no hay casi ninguna. Que os juntasteis eh, bueno, pues porque os conocíais, de ¿cuántos años lleváis con el con el coro? Uf. Un montón, ...un montón de años, te, te puedo decir... 30, ...mira, todo esto empezó... ...porque nosotros, eh, muchos de nosotros hemos jugado al fútbol... ...hemos sido futbolistas... ...y luego, cuando ya dejamos de jugar al fútbol como federados, ...pues empezamos a jugar en el patio de las escuelas... ...veteranos, jugábamos todos los sábados... ...con gente más joven y no sé qué. ...y después de, de que jugábamos, salíamos, tomábamos unos vinos... ...y luego empezamos a echar unas cantas y pum, 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 pum... Y así ya hemos ido, pues hemos ido varias veces a, a la residencia Miranda, hemos, nos invitaron también a la, a la feria de los mayores, vamos a, pues eso a, a las casas de, a, los, a las asociaciones de jubilados y donde nos llaman vamos. Fíjate, eh, Robert, de algo que, que, que surgió de manera así improvisada, ¿no? Que os juntabais, sí. tomabais algo eh, y, y, y entonabais sí. esas canciones, se ha hecho a que bueno, pues habéis estado, ¿no? Ahí donde os llaman acudís, eh, sí, sí, En eh. un principio, una cuadrilla muy amplia, era como comentas. Eh, sí, bueno, pues ja se, se va perdiendo. Pero fíjate, un coro de tantos años, qué sí. pena que no, no se siga con la tradición, ¿no? Es que desgraciadamente además, pues cuatro o cinco han fallecido, no. o sea que. Claro, y luego las eh, la gente joven nos mira anima, tuvieron ¿no? una época una cuadrilla que nos dijeron podíamos ir con vosotros para aprender unas canciones sí, sí, pero son sí. canciones de toda la vida de, de sí aquí, sí no, no sí típicas, a maneras, no, bilainadas, 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 y y sí, es. sí, sí 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 y podíamos ir con vosotros sí oye venís, además mira vamos a hacer una cosa vosotros tenéis vuestro rollo vuestra cuadrilla aunque sea en el mismo bar y nosotros alternamos de nuestra manera y vosotros a la vuestra y luego cantamos todos juntos Vinieron dos veces. Luego ya. Fíjate, bonita. Habría sido el relevo. Claro. ¿no? El claro, de, claro. De, de, del, del coro. Claro y, y bueno, esa, esa manera improvisada de cantar. ¿no? Los bares. Sí. La gente, además, eh, cuando de repente ¿no? os ponéis a cantar esas canciones ¿no? tan, tan conocidas, ¿no? o esas sea, gente sobre todo la gente se sorprende ¿no? Pero, cuando, oye, de repente os ponéis a cantar con esa voz maravillosa, eh, con esa alegría y con eh, ese sentimiento de, de, de compartir tantos años juntos que lleváis. Pues es que ya. Pues la, no se ve. no se ven cuadrillas. Claro. Vamos a las fiestas de San Ignacio, vamos a la Arboleda, vamos... somos los únicos. Y dice, ya vienen los de Luchana, ya, ya nos... Ah, o sea que, ah, <laughs> que, ya que vienen los, de, son ya claro, viene los es que de Luchana. Claro, que no, no hay cuadrillas, es verdad, que además, que de repente canten así, ¿no? Además, no tenemos... fíjate qué no, nombre tenemos, Mutil Sarra, y somos todos casados. <laughs> Oye, eh, pero eso sí, cuando vais por ahí, eh, dejáis a toda la audiencia sí, con la boca sí, venta, no, eh, sí. y, y, y animáis, oye, pues eh, desde aquí un llamamiento también a esas cuadrillas de jóvenes, oye, que, que vayan, sí, pero, que, que interactúen un poquito con vosotros y ¿tiene? que, oye, que siga, que haya esa, Además, ese relevo Además, Yo creo que ha cambiado mucho también en el espacio de vida. Antes, los obreros, mm. digo, las mujeres... ...se quedaban en casa los obreros, cuando salían de trabajar... A tomar, ...a tomar unos potes, y de ahí surgían todas esas cosas... ...ahora, oye, trabajan el marido la mujer, hay que echar una mano... ...en casa también, eh, que si los niños y tal, yo creo que la forma de vida... ...ha cambiado, y creo que eso también influye en que no haya esas... ...por eso sí, hay esas cuadrillas los fines de semana, pero mm. luego... La verdad es que no. Oye, y hablando ahora de lo que ha cambiado también, ¿no? En el, en el tema, ¿no? De, de los de coros, ¿no? De las agrupaciones de, 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 de coralistas, ¿no? De las agrupaciones musicales, eh, volviendo al tema de las fiestas, ¿ha cambiado mucho Luchana en fiestas hace años a como son ahora? Eh, Joder, ¿Qué recuerdas? Porque, sí. Robert, eh, bueno, ha habido momentos en que, bueno, pues se han suspendido, ha habido Mira, diferentes eh, problemas, la pandemia, uno de ellos, evidentemente, pero, sí. pero Luchana eh, eh, ha tenido muchos años, eh, antiguamente de fiestas también, ¿no? Eso lo puse en el pero porque no solo me encargaron leerlo, me encargaron que lo hiciera. <laughs> Exactamente, no solamente leer, leerlo y, y nada, no, sino y, redactarlo. Y también. me llamaron tres días antes casi. <laughs> o sea que, pero bueno, y sí, eh, aquí en, en Luchana, pues fíjate, existía la nube se hicieron carreras de motos, se hicieron pruebas ciclistas, se hicieron socamoturras, aquí se hicieron Luchana, la Comisión de Fiestas de Luchana ha sido un referente en... En, ...en las fiestas de, de los barrios... ...se hacían unos festejos, bueno... ...y cuando ya se abrió... ...se, a, se abrió un poco... A, ...a poder expresarnos en Cultura Escaldún... Uh -huh. ...pues se, se trajeron aquí grupos... ...incluso vino saberlete ...un icono de, de... la cultura vasca, de la canción vasca... ...sí, sí, Luchana ha sido muy... muy ...se hicieron concursos de chote, o sea... Un, ...había vaquillas de hacía ...sí, ahí, sí, o ¿no? sí, 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 oh. sí, sí, sí... ...y... ...la primera vez que el... Que el Gargantúa salió de Bilbao, vino a Luchana. ¡Anda! Tuvieron que ir la comisión a las 4 de la mañana a buscarlos, porque entonces vino, tiró por un carro de bueyes, que parece cosa de chiste, pero que no es pero, pero ocurrió Que hace ocurrió mucho, en el año Robert, en 1960. 1960. Y ya las fiestas de Luchana estaban ahí, sí, todas sí, sí. unas las más importantes, sí, la sí, de la izquierda, ¿no? Sí. Luego con Xavier Lete, y con esto hubo un problema por pues se metió el gobierno civil... Uh -huh. ...porque no habíamos mandado las canciones... ...en castellano, traducidas... Uh -huh. ...bueno, pues ya, ya, ya se las llevamos... ...faltaban ocho o diez días para eso... ...nos prohibieron el festejo... ...ahí va... ...sí, sí, sí... ...que bueno. estamos hablando de... ...con todo lo que la gente lo está escuchando... ...ocurrió y ocurrió además no, hombre, aquí en Luchana... ...que no, si ve, piensen... ...bueno, si ve las cosas que cuento en el libro... Pues ya ...aquí, te, en ya este libro... Eh, ...que por cierto, tenemos que decir... Eh, eh, Robert bueno, que nadie se preocupe. Está agotado, pero eh, va a haber, eh, vas a sacar cada claro, nueva edición, ¿no? Sí, con más ejemplares. Sí, ya es, estoy porque haciendo. Están resa. totalmente agotados eh, sí, 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 de la respuesta de, de la gente. Que sí, nos ha sí. Pedido, estoy ¿no? encantado. Yo estoy sorprendido yo mismo de, de la acogida que ha tenido. Estoy encantado de la vida. ¿Tú ya te tengo. esperabas? Eh, eh, porque ¿cuántos ejemplares más o menos sacaste en esta primera tirada, Robert? ¿Te acuerdas? Pues 450 y, y todos ya vendidos, todos agotados, sí, pero y ya tienes lista de espera no, para la siguiente. Espera, espera, luego hice 25 más, y ahora ya tengo 50 y tantos más de, de reserva, de reserva que se, de se harán para primeros de mayo así. Bueno, eh, Robert. Eh, yo que estoy asustado yo mismo. Robert, eh, para <laughs> la gente que no. Eh, bueno, porque el otro día también estuviste con nuestra compañera Arancha, también estuviste ese. Eh, nosotros fuimos los primeros los primeros en, sí. en, en conocer eh, este maravilloso libro, la historia de Luchana, que se divide en varios apartados, en varios capítulos, ¿verdad? Desde tu niñez, desde que vives claro. aquí en Luchana, a todo el cambio y la evolución del barrio. Claro, pero es que la primera evolución de Luchana fue sobre los años 40-42, cuando empezó Sefanitro. Mm. A Sefanitro la declararon fábrica de interés nacional y con ese, con ese letrerito se encargaron, se encargaron de todo. O sea, expropiaron a todo el mundo. Mm. Incluso expropiaron un taller ahí que se llamaba Nuestra Señora de Rosario, que fue el que hizo la primera cruz del Gorbea. Y todo eso, pues así, y a muchos dicen, y eso no lo conocido, ¿eh? que a la fuerza. Mm. Que si no quieres firmar, incluso amen con amenazas. Eso fue a golpe claro, de amenaza, sí, sí, la, la, bueno, le, era, le salta, era lo que era. Claro, de lo rural a lo, a lo claro, industrial, Claro, ¿no? esa fue la primera transformación. Uh -huh. Ahora, cuando Orconera ya estaba, ¿eh? los ingleses vinieron mucho antes a, a llevarse el mineral, los ingleses y, bueno, media Europa. Pero eso luego ha habido otra transformación. Desapareció ese fanítero, desapareció Orconera. Si tienen la mitad de, del espacio de, de Luchana, así está pasando. ahora. Ya veis vosotros las construcciones que sí. se están haciendo aquí, el nuevo Cortubón, en el otro lado el nuevo Parque de Serralta, se hizo los dos campos de fútbol, todo eso. Y dicen, parece ser que el ayuntamiento, o sea, Altos Hornos, tenía deudas de, con el ayuntamiento y lo pagó cediendo sus terrenos. Luego el ayuntamiento, pues ya digo, está haciendo eso. ha hecho los campos de fútbol, en fin. ¿Sí? Pero ah, dos transformaciones de Luchana, la primera de rural, la industrial, y luego ha desaparecido eso, desapareció, desapareció Motos Lube, desapareció La prometal y luego pues qué ha hecho, y muchas de las casas antiguas se han tirado, Porque claro, han pagado dinero para levantar en vez de dos pisos, pues seis, siete u ocho, no sé. Vamos a encontrar también muchas anécdotas, ¿verdad? Sí, en lo sí. cultural, en lo social, ¿no? Del barrio sí, de Luchana. Sí, sí. <laughs> sí bueno, anécdotas. Esta no es de Luchana, es de Baracaldo, pero bueno, como somos, que ya lo he contado, lo he contado muchas veces, hay mucha gente que dice, bueno, esto es un cuento chino. Eh, Llaneza, José María Llaneza, un asturiano, fue alcalde de Baracaldo impuesto por Franco, claro, cuando aquello no había elecciones. Y don Simón López era el, el párroco, de, el párroco de, de San Vicente y de San José. Pues sacaron un bando que se, prohi se prohibía ir a los hombres en mangas de camisa y a las mujeres sin medias, bajo multa, porque eso era indecoroso mm. y, y faltaba la moral, o sea, tela marinera. <laughs> y es que algunos también... alguno dicen... Es, ese hombre, puede ser yo que sé, en 1950 y tantos, uh -huh. yo que sé. O sea, que vamos, que son cosas que son. Vamos, vamos, vamos. que están recogidas aquí en este libro, y... Robert, que eh, como has comentado, eh, vas a estar en la feria agrícola, en Fiestas de Luchana, este domingo, que sí. es por bueno, la mañana. Yo, yo no voy a estar, estarán mi, mis hijas, mis sobrinas. <laughs> Apuntando, porque recordemos, eh, eh, se está haciendo esa, esa lista ¿no? de reservas, sí. que el libro saldrá primeros de, de mayo, Robert, así sí. que la gente, oye, pues eh, que se ponga en contacto contigo o okay, que, bueno, pues acuda ¿no? a la feria agrícola, si se da una vueltecita por fiestas, eh, oye, da sus datos yo, y se hace esa reserva. Yo creo ¿no? que algunos incluso se han llamado aquí. Sí, para pedir nos, el nos teléfono mío, y, y luego han mí. Nosotros siempre, además, eh, eh, con el permiso de Robert, pues facilitamos sí, el, el contacto. Así sí, que sí. Que nos pueden llamar también aquí a Tele7 Radio 7. Eh, pues, Robert, eh, va a estar, como comentas, ¿no? tú hijas, pero tú vas a disfrutar también este fin de las fiestas, ¿no? Hombre, eso no, eso no se puede fallar. ¿no? Y te escucharemos cantando también, ¿no? Por seguramente, vale. seguramente. <laughs> que además solemos coincidir eh, y eh, la verdad es que es una gozada ver cómo ponéis eh, alegría ya nos y, han puesto, y que dure mucho. ¿Ya nos han puesto algún.? algún un vídeo corto de, de las canciones del otro día o alguna canción por lo menos. Y pondrán más seguramente, porque la gente no suele grabar. Hombre, sí. eh, pues este fin de semana, fiestas de Luchana. Robert, un auténtico placer, amigo. Nos vemos pronto, en breve. casco Gracias, como siempre. Suri. Continuamos en, en Palabras Mayores. En esta semana, como les habíamos eh, prometido, tenemos un programa muy variadito y es que tenemos eh, con nosotros eh, con nosotras al eh, secretario de la asociación Arrateló, Iñaki Lázaro. Iñaki, buenas tardes. Hola, Arrocha muy Aldeón, buenas, Bienvenido. Chabón. Y a José Mari Cabero, él es el creador de un asistente virtual, eh, bueno, que tiene hasta premio y que nos va a, sobre todo a los mayores, ¿no? Pero también a las familias, nos va a facilitar la vida y nos va a dar tranquilidad. Tranquilidad. Él es José Mari Cabero. José Mari, buenas tardes. Arrasadeón, Arrastión. Hola. Bueno, eh, todo va unido porque eh, José Mari e Iñaki, en este caso esta asociación, Ahorro los Sin Ánimo de Lucro, es un poquito el germen de donde nace este asistente virtual que es Escudero. Pero eh, también Escudero nace de esa necesidad de eh, seguir trabajando y ayudando a nuestros mayores. Eh, ¿Cómo surge? ¿Cómo os conocéis? ¿Cómo os surge todo esto? Yo no me acuerdo muy bien cómo nos conocimos. Bueno, hace Iñaki, muchos años, Sí, sí, sí. Bueno, pues todo nace un poco en, en pandemia, al menos el germen de la idea, y fundamentalmente nace de la necesidad que tienen determinado segmento de la población, personas mayores en su, en su gran medida, de recibir formación y ayuda en muchos aspectos. ¿no? Yo lo, lo sé porque yo es el rol que, que tomo en mi familia ayudando a mis mayores cuando a mi madre le llaman para venderle productos que muchas veces no necesita, que no entiende o tiene que hacer trámites con la administración o con proveedores de servicios privados que tampoco entiende. ¿no? Entonces ahí vi claramente que existe un problema, un problema que hemos podido contrastar mediante proyectos que hacemos en, en el barrio de Recalde, Irada, con otra serie de personas mayores, y ahí decidimos buscar solución. ¿no? Básicamente ese es el germen. Uh -huh. Y a la hora de. Bueno, no sé si quieres que hable de la solución ahora mismo. Eh, primero, como se suele decir, antes de eso, eh, vale. José Mari, eh, surge la asociación que es Sin Ánimo eso de Lucro, es, ábratelo, es Tú eso eres es. el secretario Iñaki. Eh, ¿Y cómo es el trabajo con los mayores? ¿Qué hacéis en la asociación? Bueno, en principio lo que hemos hecho para comenzar es un contraste. Hicimos. Eh, bueno, propusimos 500 encuestas en el barrio bilbaíno de Recalde y de esas 500 encuestas recibimos un buen porcentaje. Que nos invitaban a, eh, a que este servicio, que como hipótesis era útil para las personas mayores, podría ser realmente algo a realizar, ¿no? algo a efectuar. Ese contraste lo hicimos en 2023 y eh, en ese final de 2023, inicios del 2024, es cuando ya hemos tenido esa fuerza, digamos, ese respaldo para llegar a la gente mayor, formando, concienciando, motivando a que aquí hay una eh, deficiencia que muchas veces eh, no vemos, o bueno, José me ha explicado muy bien. Nosotros familiares como cuidadores sí. vemos que eh, efectivamente llaman por teléfono, ofrecen servicios, eh, llegan llamadas que no sé si calificarlas como fraudulentas, pero por lo menos sospechosas, seguro que sí, y que a partir de ahí hay que eh, generar herramientas y también un clima digamos de, 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 de protección ¿no? de, de, de conocimiento de formación y esa es quizás la pata mía ¿no? dentro de la, lo que es la asociación y la ayuda a las personas mayores no solamente sus trámites cotidianos y ayudar a esas Hacienda, o sea, Quidecha, efectivamente facturas eso es ¿no? todo lo que en definitiva es no sanitario es decir nosotros no entramos en la parte más de salud sanitaria que hay por supuesto pues hay otras entidades como la conocida os sea, y demás sino que entramos en la parte más social no sanitaria ¿eh? ayudar a las personas en sus quehaceres gestiones y donde pues pueden sentirse un tanto intimidadas o con falta de recursos pues para esa firma digital que te está pidiendo un banco, esa aseguradora que para renovar te pide un trámite que es ciertamente complejo, pues cómo se puede hacer todo esto, agilizar y ayudar en definitiva. ¿no? Ahora tú eres un cauce, digamos, de ayuda a estas personas que, por diferentes circunstancias, necesitan de una colaboración y un apoyo. ¿Qué perfil de edades o ¿Qué perfil de personas? Poder... Muy diverso. Nosotros pensamos, ahora se habla mucho de la silvereconomía, uh -huh. se habla un poco de todo esto que es la, la parte de economía plateada, pero realmente creemos que cada vez es lógico que la pirámide o, o, o es una realidad que la pirámide poblacional va hacia, bueno, pues afortunadamente vivir más, ¿no? o esa nueva longevidad, pero claro, vivir más pero en unas condiciones buenas, ¿no? Tanto en la salud, donde nosotros no, no, no entramos tan a fondo, y en la parte social en la cual, pues las... Propias personas se sientan empoderadas. Y ese empoderamiento, yo creo que es independientemente de la edad. Hay personas que, mira, mi ama tiene 89 años y puede manejarse afortunadamente WhatsApp y ciertas herramientas tecnológicas. Pero hay gente con mucha menos edad que se siente pues en tanto, eh, no sé si la palabra sea retrasada o por lo menos no actualizada ¿no? A, los, a los tiempos actuales a nivel tecnológico. Y además, no sé si los tiempos cada vez se mueven más rápidamente o nos lo parece, pero hay avances, hay muchas aplicaciones. Entonces, yo creo que la edad es muy diversa, pero calcularía que más o menos 50, 55 hasta cualquier tipo de edad. Que ya digo, que puede haber una persona que ahora con 70, 80, 90 años nos está escuchando y diga, no, yo me siento totalmente eh, ágil y útil para manejar cualquier tipo de aplicación. Pero lógicamente a mayor edad, pues bueno, más carencias, más dificultades de todo tipo y ahí es donde podemos ayudar más. Bueno, y la tecnología bien utilizada, pues es una buena herramienta, claro. ¿no? El eh, he poder utilizar ¿no? esta, esta tecnología, pero hay algunos, José María, que la utilizan para cometer delitos. Eh, los ciberdelitos, ciberataques están en la orden del día, están creciendo cada vez y cada vez más. Eh, la inteligencia artificial mal utilizada también para cometer, ¿no? Esas estafas, pues también está a la orden del día. Eh, me imagino que todo esto os hizo, ¿no? Eh, eh, dar esa vuelta de tuerca y crear escudero. Sí, efectivamente, efectivamente. Y retomando donde lo ha dejado Iñaki, nosotros consideramos que la ayuda no solo a personas mayores para no caer en el edadismo, sino a toda, aquella, a toda aquella persona que requiere de alguna manera algún tipo de formación, que es lo que fundamentalmente hace. ahorratelo, formación y asistencia cara a cara. También requiere muchos casos de intermediación, que es el rol que yo hago con mis mayores, ¿no? Cuando a alguien les llama no lo entiendo, hablo yo con la persona que les llama. Pero efectivamente, eso es una como comentas. No solo te llama buena gente, ¿no? porque los trámites, la burocracia de por sí ya es lo suficientemente complicada como para justificar la intermediación. Pero es que hay un montón de gente que te llama con la mera intención de aprovecharse del otra, de la otra persona que está al otro lado del teléfono, en este caso. ¿no? Lo he vivido con mi madre en primera persona. Sé que existe, de hecho, en datos de la chanche de gobierno vasco, se ve que los ciberdelitos es. El mayor delito que ha crecido en los últimos años, estamos hablando de más del 40% en los últimos tres años. ¿no? La inteligencia artificial lo único que hace es que esto siga creciendo y por lo tanto hay que combatirlo también con tecnología. ¿no? Y nosotros aquí es cuando en Escudero introducimos el concepto de intermediación, ¿no? en el que cuando a una persona mayor o a una persona no mayor pero que requiere ayuda la llama un desconocido, esa palabra es muy importante en este enfoque, un desconocido. Pues en ese caso aparece el rol del intermediador, del intermediador, perdón, que participa de alguna manera en esa llamada y es capaz de filtrar, porque tiene un mayor conocimiento, porque sabe que puede venir una amenaza, ¿no? Pues filtrar esa llamada ¿no? y decir que al menos la llamada es adecuada o no es adecuada. ¿vale? Y ese es fundamentalmente el objetivo de Escudero y de la tecnología en este caso. ¿Y qué pasa? Que la tecnología lo que te permite, a diferencia de una asociación en muchos casos, es hacerlo de manera escalable, ¿no? Que no solo llegue... A Recalde y a Irala, sino que llega a cualquier persona que requiera ayuda en todo nuestro Estado, ¿no? uh -huh. básicamente. Eh, Yuna, fíjate, Escudero, eh, que es uno de los tres proyectos ganadores uh -huh. que tiene premio del concurso de ideas emprendedoras de la Fundación BBK, ¿no? BBK Equin. Eh, este apoyo también es importante, al igual que el apoyo de la Diputación Fral de Vizcaya, ¿no? Totalmente, es eh, un apoyo fundamental. De hecho, posiblemente gracias a ellos estamos aquí, tenemos la oportunidad de hablar contigo, Susana. Fundamental dentro del ámbito de la innovación social. Recibimos el segundo premio por Fundación BBK, con una pequeña dotación económica que ayuda, desde luego, porque al final todo esto sin la financiación no podría ser posible. Y a ese respecto, la Diputación de Vizcaya, efectivamente, junto con Gobierno Vasco, Programa de y en Diputación con. Programa de innovación social, pues nos están financiando el desarrollo del producto mínimo viable, que es fundamental para acercarnos a nuestros clientes. Porque ¿cuándo estaría ya eh, escudero, vamos a decir, con nosotros, ¿no? protegiendo a nuestros mayores? Bueno, pues siendo realistas, esperamos tener eh, la primera versión del producto-servicio para mediados de este año para poder proporcionar este tipo de ayuda e intermediación de intermediación a partir de ese momento. No digamos que estaremos plenamente. Disponibles, confiamos en ello, pues en la segunda parte del año, de este año, claro que sí. Eh, ¿Funcionaría como filtro? ¿Sería como un tipo, un programa, un asistente, asistente virtual? ¿Cómo, ¿Cómo sería un poquito, a, a grandes rasgos, la tecnología, ¿eh? José María? Me imagino vale. que es complicado, pero sí, para, no, es... para los que no entendemos mucho, que yo perfecto. tengo que ir a los cursos de formación, perfecto. directamente, porque yo perfecto, soy un poco zote en este Nada, tema. Te explico porque, además, desde nuestro punto de vista hay una gran diferencia con respecto a lo que se suele decir, ¿vale? Nosotros creemos en la formación, pero creemos que la formación no es no es eh, o sea se necesita más vale el concepto de intermediación en primera aproximación lo vamos a hacer con personas vale es decir cualquier llamada que, no, que llega a nuestros mayores que sea de un, de un número desconocido tendrá la participación de un experto intermediador que será capaz de ayudar al que recibe esa llamada que son nuestros mayores para bueno pues decir en ese caso si ese llamante es de confianza o no porque no nos tenemos que olvidar una cosa y es que todos estamos, a nueve dígitos y una pulsación de llamada de cualquier persona que quiera venderte, o bien algo que directamente es fraudulento, o bien algo que no necesitas y que desde luego no sabes si son a precios de mercado o no. ¿vale? Muchos de nosotros o muchas personas disfrutan servicios que están muy, muy por encima del precio de mercado y simplemente porque le ha llamado a alguien y le ha convencido, uh -huh. tal cual. Nuestros mayores y todos tendemos a confiar frente a una persona que te llama y que realmente no conoces de absolutamente nada. Y las artes de estas personas son realmente buenas. Y con la inteligencia artificial esto solo va a ir a más. Ojo, que necesitamos ese escudero, más. que por cierto, muy Solo bien elegido el, el, el nombre. nombre gusta. José María, la verdad es que a mí me encanta. <laughs> eh, y como lo tendremos ya en unos meses, en este 2024, eh, José María Iñaki, si os parece, volveremos a hablar para bueno seguir andando en bueno, pues el funcionamiento, a ver cuándo sale ya el mercado, ¿qué hay, qué hay que hacer, porque me imagino que yo luego también explicaréis qué tiene que hacer claro, la gente ¿no? claro, para, para conseguir claro. el escudero. Sí, uh -huh. a ver, nuestra idea es hacerlo lo más eh, fácil posible, pero es verdad que se necesita instalar una APP. Uh -huh. Fundamentalmente es una instalación de una APP una sola vez y te olvidas de ella, ¿vale? De hecho, antes de venir eh, estábamos bueno, pues, gestionando la logística de esa instalación, ¿no? Pero sí, debería ser muy sencillo y, y lo va a ser. <laughs> Básicamente, y encantadísimos de volver aquí. ...y contar efectivamente cómo disfrutar de este servicio... ...que nos ayudará a todos. Como es este escudero, eh, que se, se programa esa manera... ¿no? De, ...de poner ese filtro eh, y evitar esas estafas... ...esas llamadas eh, no deseadas eh, y que no son mayores... ...pues eso, pues eh, sufra muchas veces pues, bueno, pues, eh, esas, esas, esas estafas, esos delitos... ...es que está la orden del día, a gente de todas las edades... ¿eh? ...pero los mayores más si cabe, porque quizá por esa confianza... ¿no? ...que muchas veces uh -huh. depositan en, en esa llamada, en esa voz. Eh. Eh, pues José Mari, Iñaki, nos vemos dentro de poquito... Espero que aquí eh, te o si no, la Torrebat, que es donde Perfecto. también estáis desarrollando este escudero, ¿eh? fiel escudero. Y gracias a la Fundación <laughs> BBK, Gracias caso, a la Fundación ¿no? que son Beca. los que nos granjean ese espacio. Muchísimas gracias. Y eh, al apoyo también en foral de la Diputación de Gobierno Vasco. Fundamental. Que, que siga siendo así, porque la verdad es que eh, tenemos aquí grandes talentos. Señora aquí José Maris, qué ricasco. la verdad, por todo lo que hacéis. Muchas gracias. gracias. Placer. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí el Palabras Mayores de esta semana. Espero que la hayan disfrutado y que sigan muy pendientes de todo lo que contamos. Que como ven, ofrecemos siempre esta ayuda de los creadores, de lo que nos ayudan a proteger a nuestros mayores y al fin y cabo a nuestras familias. La semana que viene nos volvemos a ver, como siempre, aquí en que casco.